Truanco. Hoy en Truanco una forma diferente de picar un ajo. El otro día teníamos bastante prisa y a lo mejor hay gente que ha hecho esto en su casa, pero nosotros que no lo habíamos hecho nunca. A mí me sorprendiste. Sí, sí. Estábamos aquí con pocas ganas de ensuciar cuchillo y tabla porque habíamos terminado la jornada de trabajo, pero teníamos que hacer un último pedido y se le iluminó. Y entonces pues cogí el microplane, cogí el ajo y lo rayé y luego en el aceite friéndose pues queda muy bien porque queda un ajo muy finamente cortado y sale súper uniforme repartido, entonces queda muy bien, la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Coger un microplane y los que no sabéis qué es un microplane, pues os lo explicamos. Un microplane es un rallador que raya de verdad. Es un rallador que vale 10 euros y que realmente raya, no como esos ralladores que tenemos que es una pirámide truncada que la tenemos en nuestra casa de toda la santa vida, que eso no raya nada, eso raya el huevo para la ensalada y nada, porque vale. ¿Cuántas veces habéis intentado hacer un bizcocho de limón en vuestra casa? ¿Y cuántas veces ejerciendo presión te has quedado con el cacharro todo? Y claro, y al final se te acaba escapando la mano rayando la zanahoria y te acabas rayando el dedo, que el dedo sí lo rayan bien los ralladores, pero la zanahoria la rayan regular. Hay que decir que el microplane es la marca. Hola, microplane, aquí estamos, haciendo publicidad gratuita. Hola, Racional. No, os hemos pagado el importe íntegro de vuestros materiales. A partir de ahora, a ver cómo va la cosa. Vamos a rayar esto, ¿vale? Entonces cogemos el ajito por la parte fina, lo rayamos y vamos a poner un bolecito con aceite debajo. Y lo que vamos a hacer es que todo el ajo que tenemos picado, pues ya lo dejamos en aceite. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues esto, hacemos un tupper lleno de ajo picadito con su tapa y luego lo guardamos en la nevera. Vamos cogiendo una cucharadita en función de lo que vayamos necesitando. Y cada vez que vayamos a ir a cocinar, cogemos una cucharadita del ajo picado y lo echamos a la sartén. El otro día pelando ajo, hoy picando ajo. La gente va a pensar que es que nos ha dado por el ajo, que nos gusta mucho, que cada vez está más de moda, porque ahora también con el ajo negro, que se ha puesto de moda, que es el ajo fermentado, pues lo tenemos en casi todas las... Antes estaba en las cartas de los restaurantes, pero no aparecía el nombre directamente, porque todo lleva ajo, como dice la mujer de Beckham. Y entonces pues hemos hecho una investigación grande, ya sabemos que tienen unas grandes propiedades antibióticas, pero lo que no sabíamos nosotros es que vienen por la alicina, que es una sustancia que lleva... Exactamente, y que se reparte por el sistema digestivo y luego ya pues va actuando sobre lo que el cuerpo necesita, o sea, propiedades medicinales y antibióticas. Por el aparato digestivo se refiere, Diego, a que es comiéndoselo. O sea, porque hay quien se unta el ajo como si fuera una tostada y no. Así lo que hace es repeler, como cuando tienes que repeler a un vampiro y ¡oh! Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de comerse el ajo. De hecho, yo tenía trabajado en Barcelona con un chico que era ecuatoriano y que, bueno, pues allí tienen mucha tradición de hacer ungüentos y pócimas y cosas así. Y entonces él decía que para la virilidad, pues... Y pócimas. Y las de la cultura azteca. Las brujas. ¿Sabes? Él me decía una pócima para la virilidad, ¿no? Para ponerte como un toro. Entonces, lo que teníamos que hacer era un vaso de agua, cuatro ajos sin germen y el zumo de un limón. Todo eso lo triturabas, hacías una bebida completamente imbebible y luego te la tomabas. Y eso decían que te lo tomabas a media tarde y luego ya por la noche estabas súper operativo. Y ya pues que cada uno interprete para qué es lo que tiene que estar operativo. Pero bueno, más o menos te puedes hacer una idea teniendo en cuenta que otra de las propiedades beneficiosas del ajo es que es un excelente aliado para nuestro corazón y vasodilatador. Para que, la circulación, ¿qué se dice? Para la circulación. Es muy raro. Claro, y hablando de lo de la circulación, que un amigo de Lepe nos decía que ¿sabes por qué plantan los leperos ajos en las cunetas? Pues porque favorece la circulación. Ya, eso es gratuito. Y otro de los beneficios que tiene el ajo es que dicen que es un buen aliado para prevenir el Alzheimer y la demencia senil. Es decir, ajo, ¿por qué? Porque te pone como un toro, porque favorece el tráfico en la operación salida y porque no te quedas tonto. Y porque favorece el rendimiento atlético. Exactamente, también favorece el rendimiento atlético porque es un buen aliado vasodilatador, con lo cual influye en que la circulación de la sangre sea mayor. Con lo cual, aquí tenemos nuestro ajo perfectamente rallado. ¿Y ahora qué hacemos con esto? En este caso, este recipiente no sería el apto, ¿no?, para conservarlo, pero lo pondríamos en un tupper que tuviera una tapita y este ajo con este aceite en la nevera. Cada vez que necesitamos cocinar, sacamos el recipiente, cogemos nuestra cucharada de ajo con aceite, lo echamos a la sartén y ya tenemos nuestro ajito picado. Tupperware también es una marca. Vamos a llamarle envase plástico con tapa. Exactamente, hermético. Tupperware, aquí estamos, ¿vale? Hasta aquí nuestro Truanco de hoy.